Bien, estamos con reparación de estructuras y estuvimos viendo distintos aspectos haciendo hoy, en la clase de hoy vamos a ver de forma ilustrativa algunos casos. O sea, alguien necesita conexión, un minuto. Decíamos que hemos estado viendo esta clase de reparación de estructuras de hormigón armado y de mampostería, que son, decíamos que seguíamos una metodología en principio, detectar el inconveniente. En segundo lugar, había que investigar las causas. Y en tercero, proponer una metodología de reparación que implicaba la selección de una técnica y de materiales, y en esto correspondió un análisis técnico y económico que podía ser cambiante en función de distintos momentos y de la economía, porque muchas veces las soluciones parten de los materiales que estén disponibles en un momento dado, de los costos de mano de obra y del equipo del cual uno pueda disponer. Entonces, esos materiales esos materiales que están disponibles y las técnicas son, como les dije, variables y responden a condiciones económicas de cada momento en particular. Vimos que normalmente lo que empleábamos para reparaciones eran morteros y hormigones que podían ser convencionales o modificados en alguna de sus propiedades. Utilizábamos también acero en barra, en mallas y en placas. Tenemos que a veces hay dos inconvenientes, o deficiencia o ausencia de un estudio de suelo que prediga no solamente las características resistentes del suelo, sino las características elásticas de comportamiento para que en caso de que existan asentamientos diferenciales, la estructura lo pueda absorber. Entonces, cuando tenemos algún asiento desigual, que es un asentamiento diferencial, eso genera en las mamposterías, que son rígidas y frágiles, agrietamientos. En el caso de incendios, también la exposición de la estructura de hormigón a temperaturas muy elevadas durante ciertos periodos puede dar lugar a distintos inconvenientes. A veces el hormigón puede haberse afectado por el incremento de temperatura y a veces, digamos, generar el desprendimiento de los materiales de recubrimiento y la exposición de las armaduras a la acción de la alta temperatura que puede generar algún proceso de modificación de las propiedades a partir del cambio de condiciones cristalográficas del acero. Estos ejemplos los vamos a ver enseguida, voy a ilustrar con un par de ejemplos en los cuales me ha tocado actuar efectuando informes de reparación. Vamos a ver todo este tipo de ejemplos
a partir de imágenes de casos reales. El otro caso que se da también es el caso de losa, donde existe corrosión de armaduras, reparación de mamposterías por acción de sismo. Ustedes saben que la acción sísmica es una acción excepcional que hace que nuestros edificios tengan una incursión o tengan deformaciones permanentes, deformaciones que llamamos plásticas, que esas deformaciones plásticas se traducen en agrietamiento, sea de la mampostería o sea de la estructura del hormigón armado que recubre a la mampostería. Bien. Bueno, reparación de grietas también se da, sea por acción de asentamiento diferencial en el terreno o por acción del sismo, se da lugar a la aparición de grietas en elementos de hormigón armado. En losas es inusual que por acción sísmica o por acción de asentamiento diferencial tuviésemos grietas. Normalmente, en el caso de losas de hormigón armado, cuando están agrietadas, normalmente se debe a dos problemas: o a una acción térmica exterior, o sea que no hay una adecuada capa de aislación termoacústica de la losa, o algún esfuerzo excepcional en lo que hace a las cargas que se aplican a la losa. O sea, algún problema de un uso inadecuado. Luego tenemos también la reparación de mampostería por ataque de sales. Este es un caso muy frecuente. Cualquier mampostería que ustedes observen en su casa, en el edificio de la facultad, etcétera, van a encontrarse con que van a haber problemas de sales y ascenso capilar de la humedad, que da lugar a problemas en la mampostería y a veces también en los. Y por último tenemos el agrietamiento, este es un caso medio particular, de placas de hormigón premoldeadas, placas de hormigón armado premoldeadas. Bueno, entonces vamos a ir a mirar, en primer lugar, yo he seleccionado un par de ejemplos, entre muchos, que son, está referido a obras que normalmente todos ustedes conozcan, que son en el caso del Estadio Aldo Cantoni. El Estadio Aldo Cantoni fue remodelado en el año 2001, previo a un mundial de hockey sobre patines. Más recientemente, hace unos años atrás, se lo ha adecuado con agregado de medios de escape y aire acondicionado y algunos otros adelantos técnicos, iluminación de LED. Pero lo que hace a la reparación de la estructura de hormigón armado y mampostería, ese trabajo se hizo en el año 2001, previo al Mundial de Hockey sobre Patines. El estadio Aldo Cantoni es de la época de los años 70 y fue afectado por el terremoto del año 77. Entonces, esa imagen que les muestro es una imagen de la fachada norte, donde ustedes pueden ver allí en algún agrietamiento de mamposterías y mamposterías despegadas de la estructura de hormigón. Esto, digamos, acá en este ejemplo que he elegido vamos a ver una recopilación de situaciones. Inclusive si ustedes miran en esa columna hay una pequeña fisuración. Luego, sobre esa misma fachada vemos algunas grietas, ¿no es cierto?, en paneles de mampostería, con desprendimiento de revoque, y bueno, esas grietas hacia sus bordes terminan siendo fisuras. Aquí vemos fisuraciones y pequeñas grietas entre la mampostería y la estructura de hormigón. Esa fachada, que es la fachada norte, que ustedes pueden, digamos, salir de la facultad o si le han prestado atención, está a la vista, digamos, tiene una estructura de hormigón con vigas que van a parar estas columnas que estamos viendo allí, que
tiene encima una mampostería de bloques que terminan, digamos que ahí lo que estamos viendo es la fisuración entre la mampostería de la interfaz, entre la mampostería y la estructura de hormigón. Bien. Acá en otra vista, digamos, se vuelve a ver nuevamente otra parte de esa fachada, siempre con los mismos inconvenientes que hemos mencionado a continuación. Ahí tenemos la fachada completa. Se ve a nivel de la planta baja la línea de fisuración. Para describir un poco la estructura del estadio cerrado, está ubicado en la calle San Luis, aquí en Urquiza, y es una estructura construida en los años 70. Es una estructura que está compuesta por un tinglado de vigas metálicas reticuladas en arco parabólico. Las vigas metálicas están conformadas, sus cordones están conformados por perfiles de acero normal. Las estructuras, esos arcos descansan sobre columnas y en los costados este y oeste, esos, digamos, existen tribunas que son, en el caso de la tribuna este, es una tribuna con losas de hormigón armado, y la tribuna oeste es una, que es la tribuna que llamamos oficial, donde están los asientos, que eso originariamente tenía losas livianadas, cerámicas, que, bueno, sufrieron una serie de daños como consecuencia de la oxidación de la armadura, ya no del terremoto, sino de la oxidación de la armadura. La fachada norte y fachada sur también tienen tribunas. Las tribunas funcionan como un elemento de arriesgamiento que hacen que este triángulo, por tanto, los daños que esta estructura sufrió, pese a su concepción, o sea, aquí la, para que ustedes tengan en aquel momento, las secciones de hormigón armado no se les efectuaba densificación de estribo, los estribos simplemente se calculaban por tensiones de corte, entonces podemos encontrar columnas con estribos cada 30 centímetros, 40 centímetros. Entonces, bueno, eso dio lugar a algunos problemas y a aprendizajes que luego han sido corregidos en estructuras más modernas. Bueno, seguimos ilustrando ahí, ¿no? Directamente de mamposterías. Esta sería la cara interna de cómo se encontraba en aquel momento. Hoy el edificio ha sido reparado y pintado. Se ven justamente en la posición de columnas en los pasillos que están atrás de la tribuna este. Se ve una fisura del lado interno de las mamposterías, en los encuentros de mamposterías y elementos de hormigón armado, fisuras y desprendimiento de bloques. Ahí está puesto como en escala algunas fisuraciones. Normalmente, bueno, esto sería la estructura de hormigón de la fachada este. Hubieron algunas pequeñas fisuras, como la que se está mostrando allí. ¿Por qué motivo? Porque aunque las tribunas funcionan como la hipotenusa de un triángulo, o sea, la columna es el cateto menor, las vías de rotamiento en el plano del suelo sería el cateto mayor, y la hipotenusa sería la tribuna en el plano inclinado. No obstante eso, lo mismo las columnas tienen un tramo que está en voladizo, en el extremo del cual está apoyado el arco del tinglado que hace de cubierta de techo. Entonces, los tramos en voladizo experimentaron el pie una cierta fisuración producto de los esfuerzos a los cuales la estructura se vio sometida.
como lo que estamos mirando acá en este caso, de esa pequeña fisura en la columna de hormigón. Aquí, con esa misma fisura u otra fisura en otra columna, la misma, en realidad, está como acercada y ha sido resaltada, pintada con algún color para remarcarla. En esa misma fachada, y hablando del plano superior, se ve que algunas vigas de las que unen las columnas, como estas que mostrábamos recién, que conforman esta columna, son las columnas de la fachada este del edificio correspondiente, hubieron vigas que experimentaron roturas, lo que le llamamos rótulas plásticas, que aquí, como ustedes ven, tienen puestos testigos de yeso. O sea, hay fisuras en las losas y además han habido fisuras en la proximidad de los apoyos, y en este caso tienen puestos los testigos de yeso para detectar si esas losas, si esas vigas o esas fisuras siguen activas o si ya son pasivas. En realidad, como se debieron a la acción sísmica, pasado el sismo, no deberían tener ningún tipo de incremento en la dimensión de esa grieta, pero puede que otro sismo en general las activaran, las modificaran. Entonces, para eso, a modo de prueba, se colocan pasta de yeso, se deja endurecer. El yeso es muy frágil, entonces cualquier movimiento de la grieta va a ser copiado por el yeso y nos va a permitir conocer si ese proceso de agrietamiento está activo. Bueno, acá tenemos una foto donde se aprecia perfectamente lo que pasó con la viga, o sea, la grieta en la viga debido a la acción sísmica, el desprendimiento del revoque en este caso, pero atrás del revoque se ve la grieta y el testigo de yeso colocado. Aquí en otro punto, esa grieta es impuesta, esta rótula plástica en realidad es un poquito más importante, ve que ha habido algún desprendimiento de parte del hormigón que ha saltado la grieta en toda la sección y el molde de yeso o el testigo de yeso, en este caso no está marcando ningún incremento de la fisuración. Acá tenemos otra pieza, digamos, justo ahí se ve debajo de las tribunas, donde se han colocado tres testigos de yeso y se alcanza a ver justamente la grieta producida. Y lo otro que ustedes pueden ver es que no hay una densificación de estribos. Los estribos están bastante separados unos de otros. Bueno, acá tenemos otra cosa que se puede observar ahí. O sea, aparte de ver agrietamiento de mamposterías, agrietamiento de elementos de hormigón armado de la estructura principal, como mostramos en las columnas y en las vigas, en la tribuna oficial, cuando se inspeccionó, se encontró con que esa tribuna estaba construida de losas, de losas cerámicas alivianadas. Quizás, ahí se utilizaba un ladrillo muy común en la época de los años 70, un ladrillo cerámico, que tenía una forma como esta, a lo mejor alguno de ustedes lo ha visto en algún momento. Estoy dibujando ahí pobremente, pero en estos puntos se colocaban armaduras. Esto se rellenaba con esas armaduras se rellenaban con un mortero, igual que en esta otra zona, y junto con el ladrillo siguiente, se conformaba un nervio y esto llevaba una capa de compresión donde era una losa, digamos, nervurada, donde esto que estoy rayando acá es el hormigón, acá está la otra armadura,
con su mortero. O sea, estos se armaban en el suelo, estos nervios, en este punto también llevaba una barrita de acero puesta con asentada en mortero. O sea, cada ladrillo de estos que tenía en esta forma, con perdón del dibujo, estoy dibujando con el mouse, se armaban en el suelo previamente y se ponían barras de acero en estas posiciones y se rellenaban con mortero. Este elemento formaba un nervio, se armaba en el piso, se contraflechaba y luego se subía y se ponía en posición, o sea, apuntalado. En ese momento, cuando ya estaba apuntalado, se hacía el colado del hormigón, se llenaba el nervio en esta zona y la capa de compresión. Es más, ni siquiera llevaba la capa de compresión a ninguna armadura. Esa capa de compresión normalmente era de 3 centímetros. En la actualidad, los reglamentos de estructuras quimorresistentes piden que la capa de compresión sea como mínimo de 5 centímetros, de tal manera que, independientemente de la esbeltez que deba cumplir la losa, para que estos elementos funcionen como diafragmas rígidos en su plano, mínimo 5 centímetros. Y además, disculpe, ingeniero. Sí. Hay varios alumnos, incluso yo, que no podemos ver lo que está señalando o dibujando. Ah, bien. Yo estoy viendo dibujar pensando que se estaba viendo en la pantalla. No lo están viendo, ¿no? Yo y por lo menos 2 o 3 compañeros más. Bien. ¿Y algún otro no lo está viendo? Pues vengo dibujando y no... Creo que somos todos. Ah, bien. Entonces hay algún problema con la pantalla. A ver, denme un segundo. Si volvemos a dibujar. Es que estoy usando una pantalla que la he superpuesto a la presentación y pensé que ustedes la veían, pero parece que y cuando uso el puntero láser, ¿ahí lo ven? Para señalar. No. Si está señalando ahora, no se ve. No se ve. Bien, o sea que esto no está funcionando. Bueno, entonces voy a volverme un minuto para poder mostrarle lo que quería mostrar y voy a... ¿Esta la ven? ¿Esta pantalla en blanco? No, profesor, solo se ve su cámara. Bien, mi cámara, perfecto. Bueno, no, entonces no puedo dibujar ahí, no les puedo mostrar, pero bueno, voy a tratar de ilustrarlo sobre lo que les estoy mostrando. Entonces, siguiente palabra. Acá se ve la losa donde los ladrillos cerámicos han perdido la carga inferior del ladrillo. Esta losa que esto se usaba en los años 60 y 70, con anterioridad a esa época, todas las losas que ustedes encuentren van a ser siempre de hormigón armado. Pero en esa época, en esos años, se empezó a usar las losas alivianadas de ladrillos cerámicos,
le llamaban los slack. El ladrillo cerámico tenía un par de aletas en su borde, en la cara inferior, donde se colocaba una barra de acero asentada con un mortero de cemento arena en proporción 1:3. En la cara superior, que ahí se alcanza a ver en el centro de la viñeta, te van a ver la línea de óxido, se colocaba otra barra de acero, también asentada, colocada con un mortero de cemento y arena, y ese elemento se armaba en el piso, en la longitud que fuera necesario. Inclusive en el mismo, en el piso donde se armaba sobre un bastidor, sobre un tablón, se le daba la contraflecha necesaria para que al colocarlo y con las cargas muertas, el elemento quedara perfectamente horizontal. Entonces con eso se armaba lo que le llamaban un viguetón, una vigueta, que era una línea completa de la luz de la losa que se iba a cubrir. En obra, luego se armaba un bastidor con apuntalamiento y se subían estas viguetas. Para eso era el hierro que se colocaba en la cara superior, era justamente para resistir los esfuerzos de montaje, porque el hierro de la cara inferior, que luego conformaba los nervios, es el que funcionaba en la resistencia a tracción del hormigón. Pero para el esfuerzo de montaje, ese hierro constructivo en la cara superior, normalmente ese hierro era de acero del 6, en ese caso el acero era de tipo ADN, de dureza natural, con tensión de fluencia de 2200, diferente a los 4200 que usamos hoy. Entonces, se subían esas viguetas, se colocaban una a la par de la otra, y luego al colar el hormigón, en esa zona donde se ven las armaduras ahí que están oxidadas, se conformaba el nervio. La capa de compresión tenía 3 centímetros de 3 centímetros de espesor y no llevaba malla. Eso en la actualidad, como les decía recién, ya no está permitido, porque para que un elemento lo consideremos como un diafragma rígido en su plano, que pueda repartir o distribuir los esfuerzos horizontales debido a la acción sísmica entre los distintos planos verticales resistentes, tiene que tener mínimo una capa de compresión de 5 centímetros con una malla de hierro del 6 cada 20. Y además de eso, debe cumplir las condiciones de Beltés, que en el caso de las losas cerámicas sería de la luz sobre 40. Esa sería la altura mínima de la losa con capa de compresión y ladrillo. Bueno, este tipo de losas en el tiempo se encontró que tenían un problema tecnológico, y era que cuando había filtraciones de humedad a través del cerámico, este entraba en contacto con las armaduras y producía las armaduras que no habían quedado perfectamente recubiertas del mortero de cemento, y las armaduras sufrían corrosión. El acero, cuando sufre corrosión, se produce una expansión de su volumen, se incrementa el diámetro por efecto de la oxidación. Ese incremento del diámetro da una fuerza expansiva importante que hacía que la placa cerámica del fondo del ladrillo se agrietara y se despegara. Aquí ustedes ven eso, no es que ha sido removido, digamos, artificialmente, sino que el propio proceso de oxidación de las barras de la armadura de los nervios generó el desprendimiento del fondo de esa losa. En otro lugar ustedes ven que todavía se aprecia que está el fondo del ladrillo, pero hay un sector importante donde se había desprendido. Esto es la parte inferior, la parte de abajo, de lo que nosotros llamamos la tribuna oficial, que es la tribuna oeste del Estadio Aldo Cantoni. Bueno, ahí se hizo todo un proceso de reparación de esta tribuna. Se arenó, se limpió todo el óxido de estas barras, se hizo un tratamiento con mortero de cemento para protegerla, y luego se solucionó el problema, porque por el lado superior resultaba imposible de arreglarlo. Entonces la solución económica
que encontraron fue que toda la zona bajo la tribuna se rellenara. Y fue así, bueno, que se rellenó de algún material granular, cementado con cemento Portland, o sea que dejó de trabajar a flexión para trabajar directamente apoyado. Aquí se ve lo que les mencionaba recién, se ven las armaduras oxidadas y los ladrillos que han como estallado prácticamente como consecuencia de la oxidación que aumenta el diámetro de las barras y bueno, genera el desprendimiento. Ahí se ve el nervio del hormigón armado en el centro de la figura con las dos barras que conforman el nervio. En el caso de la tribuna allí se usó algún tipo de losa prefabricada de hormigón apoyada sobre vigas de hormigón armado. Entonces, en este caso, ¿por qué distinto material en la tribuna este y en la tribuna oeste? En la tribuna este está pensado como un sector popular, como una platea más popular, donde la gente iba a estar sentado parada, entonces la dimensión de la zona de huella y contra huella, de lo que sería el escalonado, es distinto de cuando va a haber asientos. Entonces, bueno, de este lado se emplearon elementos premoldeados, que aquí vemos cómo hubieron fisuraciones y agrietamientos como consecuencia de la acción del sismo en esta tribuna. Inclusive en algunos lugares se veía que como consecuencia de la condensación o del agua que se usaba en algún momento para lavar, el agua se colaba de la parte superior a la parte inferior. Aquí se ve en la placa, digamos, premoldeada, están apoyadas una sobre otra, o sea, normalmente es un elemento vertical y un elemento horizontal, que van generando como un dentado y luego lo que genera la tribuna. Aquí se ve la grieta entre un nivel y otro, y bueno, acá esa grieta cuando se la amplía, se ve realmente todos los defectos constructivos. Bien, en los sectores, aquí ya hablando de la fachada sur, el acceso a las puertas que hoy se llaman C y D, por donde están las boleterías, bueno, estas losas que eran losas macizas de hormigón armado, por problemas en el sector superior, donde habían sanitarios, se habían producido agrietamiento en manchas de humedad y grietas en correspondencia con las armaduras. Inclusive si ustedes ven ahí en algunos de los artefactos de iluminación, se ve una importante oxidación. Esto vemos que es la combinación de un conjunto de factores. Hay estructuras, aquí estamos viendo con respecto estamos encontrando distintos tipos de defectos que se presentan con causas diversas. Hay algunos que están provocados por acciones excepcionales, como es la acción sísmica, y otros que están provocados por un uso inadecuado, por falta de mantenimiento, por la acción de un uso inadecuado, es cuando no se ha cubierto el tema de humedad en la parte superior, no se ha hecho el mantenimiento correspondiente. Entonces, este estadio en el año 2000, casi 30 años después de su inauguración, se le hizo el primer mantenimiento importante. Hace 4 años atrás, aproximadamente 2015-2016, se hizo una nueva adecuación del estadio, que bueno, donde se han incorporado un cambio de fachada, pintura, pantallas de LED, aire acondicionado y calefacción central. Y se le modificaron los medios de escape, se agregaron salidas para evacuación más rápida. Aquí vemos, en ese mismo caso, el punto que estábamos marcando allí con el óvalo resaltado, cómo se ve, por problema de humedad, alguna oxidación y fisuración posterior en la armadura, y luego la losa en el hormigón lo ve reflejado. En zona de losa y contrapiso, esto es en la tribuna este,
pie de las columnas estas que mostramos al principio, que estaban fisuradas, se puede ver cómo hay grietas importantes que se han producido estas en las vigas del último piso de la estructura, al pie de, digamos, sería, este es el pasillo de circulación en el nivel más alto, sobre la pared que vemos a la izquierda, está la parte que está en voladizo de la columna lateral este, sobre la cual apoya el arco. Entonces, como ha tenido un momento importante al pie, y la viga que está en el nivel inferior, la riostra, cuando se ha movido, se ha agrietado, y bueno, eso es lo que está reflejando ese contrapiso allí, ese contrapiso está puesto encima de la losa. Aquí vemos en otro lugar, al pie de esa misma columna, elementos fisurados. Aquí vemos otro ejemplo de uso indebido. Esta es la fachada norte donde veíamos los agrietamientos de la mampostería, que bueno, ahí para hacer un portón lateral de acceso y anclar una viga metálica, no he tenido más feliz idea que picar la armadura de la columna de hormigón, que como ustedes ven es una armadura muy importante, una armadura muy poco importante. Inclusive van a ver que las separaciones de estribo no son los que uno mira en la actualidad en una obra normalmente. O sea, ahí se ve que tiene poca armadura longitudinal y muy poca armadura transversal en esa picada que han hecho allí. Después, bueno, algún otro aspecto a resaltar que no hacen al, como las reglamentaciones internacionales sobre el hockey patines fueron cambiando en el tiempo. Este tallo ustedes han visto que se usa para muchos deportes, se ha usado para fundamentalmente para el hockey sobre patines, porque surge como consecuencia de un campeonato mundial de hockey sobre patines, pero también aquí se practica básquet, voleibol, y bueno, y se jugó también la Copa Davis. La cancha debió crecer en dimensiones porque hubo algunas modificaciones en hockey sobre patines, y bueno, para poder agrandar la cancha, lo que tuvieron que hacer fue levantar el nivel del piso. Por eso ustedes van a encontrar que cuando entran desde el lado sur, hay que subir para llegar al nivel del piso de la cancha. Eso también generó algún problema en los medios de escape, porque se comieron áreas de tribuna y los medios de escape, digamos, para salir del estadio, uno tiene que baja de la tribuna, llega al nivel del pasillo, salida, y luego tiene que bajar nuevamente para entrar en las bocas de escape y luego volver a subir para salir, que eso, digamos, no sería lo lógico. En la tribuna que veíamos recién, que estaba de losa de ladrillo cerámico que había tenido problema de oxidación, también si este estadio se proyectara actualmente, se tendría muy especial cuidado en los medios de escape, que cuando uno está en la tribuna oficial y está sentado y alguien quiere pasar, es muy difícil pasar a riesgo de caerse sobre la fila inferior. Esto hoy sería un poco más amplio. Sé que aquí la única manera de salir en forma ordenada sería que cada uno fuese saliendo a su turno. Bien, muy bien. Con esto terminamos esta presentación sobre el estadio abierto, y vamos a pasar a otro ejemplo, que es el caso del edificio del rectorado de la universidad, que este edificio sufrió un inconveniente distinto porque fue afectado por un incendio. Denme un segundo y continúo.
Bien, ya de vuelta. El edificio del rectorado de la universidad, que está ubicado en la calle Jujuy y Central, entre Mitre y Central, era un edificio construido en los años 50, a posteriori del terremoto de San Juan del año 44, que se encontraba en lo que se llamaba, en lo que se llamó el eje cívico. El eje cívico era la avenida Central y arrancaba del edificio de la Municipalidad de la Capital, que estaba enfrente de la Plaza Verastain, y luego había toda una serie de obras importantes, entre cuales estaba el edificio 9 de Julio, que era la sede del Poder Ejecutivo. Luego seguía este edificio del banco, que era del Banco Hipotecario. Enfrente estaba el edificio del Banco Nación, enfrente el edificio 9 de Julio, el edificio del Poder Judicial, y así sucesivamente, luego el edificio del Correo, etcétera, hasta llegar a la Plaza 25 de Mayo. Bueno, este edificio, que era, como les digo, del Banco Hipotecario, en algún momento la universidad comparte la propiedad de una parte del edificio del Banco Hipotecario. En los años 90, el Banco Hipotecario se semi-privatizó, entonces cambió de funciones y, como le sobraba el espacio, empezó a compartir espacio con el rectorado de la universidad, y luego la universidad compró una parte, y a raíz del incendio que se produjo en este año, luego la universidad terminó comprando la totalidad del edificio y efectuó una inversión importante en adecuar el edificio luego del incendio a los requerimientos de las reglamentaciones actuales. Así que aquí se hizo un trabajo no solamente de reparación de la estructura de hormigón, sino también de reforzamiento, de la estructura principal del edificio. Bien, en febrero del 2004 se produjo un incendio en el tercer piso del edificio. Las causas no están muy, muy claras, pero aparentemente este edificio, que era un edificio construido muy moderno en su época, contaba con una red de incendio mediante hidrantes, que obviamente al momento de funcionar, de producirse el incendio, no, esos hidrantes, los tanques de agua de la azotea no tenían agua, y como nunca se había probado ni efectuado el mantenimiento de los hidrantes, tampoco habrían, estaban oxidadas las llaves, trabadas, y como les digo, los tanques además no tenían agua. La causa del incendio, aparentemente lo que se dijo fue que alguien de alguna oficina, para hacer como una desinfección, dejó prendida una pastilla de azufre, de Gamexan, que eso genera un vapor que es tóxico para los insectos. Bueno, eso tomó contacto con papeles o con alfombra o con algún mueble de madera, generó el incendio que luego se extendió. Fundamentalmente en ese piso, los pisos superiores, por ejemplo, en la azotea del edificio, que se alcanza a ver ahí, estaba la casa del encargado y supuestamente la casa del gerente, no fueron afectados. Pero el tercer piso se quemó completamente, de modo muy importante, el cuarto piso también, hubo muchos problemas de temperatura, que ya los vamos a ver, y hubieron bastantes problemas en ese edificio. El edificio básicamente tiene una planta que ocupa media manzana, de más o menos 50 por 60 metros en dirección este-oeste, y es un edificio de más o menos 3 niveles. A partir de ese tercer nivel, que ocupa toda la planta, la impronta del terreno, se desprende una torre, que es esta que estamos viendo acá en esta foto, que tiene 5 niveles más. Y bueno, el incendio, digamos, fue a nivel del tercer piso. La estructura del edificio está conformada por pórticos de hormigón armado en dirección este-oeste y en dirección norte-sur también. Son pórticos básicamente
que ustedes ahí en la fachada lo ven, unas columnas grandes de casi 1 metro por 40, dos columnas, una en cada extremo, una al norte y otra al sur, y en el centro hay una columna más chica de 40 por 40 que trabaja fundamentalmente a cargas gravitatorias. Las columnas que trabajan al sismo son las columnas extremas del pórtico, y adicionalmente a esto también en los extremos del edificio hay una caja de ascensores y escaleras de hormigón armado, que es la que se ve ahí en un primer plano de la foto. Bien. Acá estamos viendo la cubierta del edificio en el sector, digamos, sur. Esto es el emergente que veíamos recién. Ese sería, digamos, el frente que estamos mirando, el frente norte, en el contrafrente, sector sur. Ahí donde estamos viendo se ve vidrio, cenizas, etc. Se ve el segundo piso donde ha tenido rupturas de vidrios y el tercer piso que es donde se origina el incendio, y ahí se ven las columnas que son las columnas principales que ya mencionaba, cómo las carpinterías, el vidrio se ha fundido, las carpinterías se ve que se han estado sometidas a la acción de fuego elevado, y cómo las llamas se elevan con un tiznado que no ve en el hormigón desde ese piso hacia arriba. Ahí tenemos una vista de la cara sur del edificio, segundo piso prácticamente intacto, y tercer, cuarto, quinto piso, se ve la acción del fuego, fundamentalmente en las carpinterías, y bueno, ya vamos a ver en detalle qué pasó con la estructura de hormigón. Ahí se ven las columnas que yo les comentaba, de la parte principal del edificio, los pórticos principales. Esa columna está en el costado sur, hay una columna igual en el costado norte, y al centro del vanos, estos pórticos son de 1, 2, 3, 4, 5, de 7 niveles y 2 vanos. Aquí hay otra imagen. Se ve la zona donde el incendio se generó, está más hacia el este, a la altura del segundo o tercer vano, porque si ustedes ven ya acá en el extremo oeste, cuando miran el piso, el cuarto piso, ya no se ve la misma acción del incendio que a la derecha de la foto. El foco estuvo, digamos, situado ahí en los tres primeros módulos del edificio. Aquí se ve las carpinterías totalmente fundidas. Se ven losas que están intactas y losas que tienen marcas de la acción de la temperatura y restos de fuego. El proceso de generación del incendio es muy importante cuando se produce la rotura de vidrio, porque ingresa oxígeno y las llamas toman una fuerza mucho más importante, y el hormigón tiene la característica que sobre los 800 grados cambia el color del hormigón cuando está expuesto a temperaturas de 1800 grados. Pasa de un verde hacia un grisáceo amarillento. Entonces aquí tenemos a nivel del tercer piso, hay un pasillo lateral por donde se podía circular para acceder a distintas oficinas, todos los tabicamientos interiores en tabiques livianos de Durlock, y aquí uno puede ver la acción del fuego. El cielorraso era un cielorraso suspendido metálico. Se ve bien la acción de la temperatura. En este edificio, digamos, cuando se producen, acá vemos tabicamientos interiores de Durlock, y se ve en algo de la estructura de hormigón, en el caso del costado derecho, se alcanza a ver la columna central de los pórticos que yo les mencionaba. Resulta muy importante para evaluar de daños investigar sobre la estructura del edificio. Un segundo.
contemplación. Es muy importante investigar cuál ha sido el efecto de la acción del fuego sobre el edificio. Entonces, bueno, aquí, aprovechando de que la universidad tiene un instituto de materiales y suelo, se hizo un estudio muy concienzudo de los materiales de la estructura de hormigón. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Se hace para ver, digamos, hay que investigar qué ha pasado con el hormigón y qué ha pasado con el acero. Eventualmente también se pueden hacer pruebas de carga, ¿no es cierto? Entonces, independientemente de los primeros exámenes preliminares, eso sirve para investigar cuáles son los lugares donde han estado expuestos las temperaturas más altas y a partir de allí hacer el proceso de investigación. En este caso, ¿el proceso de investigación en qué consiste? Y bueno, habría que, para ver el estado del hormigón, habría que tomar muestras del hormigón. Eso se hace mediante la extracción de testigos. O sea, se usan mechas copa, que son como un tubo de acero, que el extremo está diamantado, que permite cortar el hormigón, inclusive cortar el acero y obtener una probeta, una muestra cilíndrica que luego se puede, digamos, ser cabeceado, o sea, dejar sus caras, sus bases circulares perfectamente planas, de tal manera que al ensayarlo uno puede tener un valor de resistencia. Esa probeta, aunque es más chica, digamos, se puede afectar en factor de forma y equiparar a la resistencia como si fuese una probeta tradicional de 15 centímetros de diámetro y 30 centímetros de altura. Entonces, ¿qué hacemos con esa? Porque no vamos a llenar de orificios toda la estructura. Bueno, se eligen algunos elementos, algunas vigas, algunas columnas, para obtener estas probetas que nos dan valores cuantitativos exactos de la resistencia del hormigón. Y luego se combina con ensayos no destructivos de esclerometría y de obtención de modulasticidad por procedimientos de ultrasonido. Entonces, ¿cómo trabajo? Yo en los ensayos no destructivos puedo hacer cuantos quiera. En cambio, ensayos de obtención de probetas cortadas tienen que ser limitados porque si no vamos a dañar la estructura. Entonces, lo que hacemos es usar los lugares donde obtenemos probetas como elementos de referencia. Si obtenemos una probeta, sacamos una cierta resistencia, hacemos una esclerometría en zonas próximas a esa probeta y asignamos a ese, porque ese valor de esclerometría la resistencia que nos da la probeta. ¿Por qué hacemos esto? Porque el esclerómetro es bueno para predecir una resistencia, pero cualitativa. O sea, podemos decir que con un ensayo esclerométrico no vamos a obtener una resistencia con precisión, pero sí vamos a saber que cuando obtengamos valores semejantes, las resistencias son semejantes. Entonces, yo no podría hacer solo esclerometría y tener una idea de la resistencia real. Pero si obtengo una muestra, una probeta, ensayo y obtengo la resistencia y hago una esclerometría al lado, puedo, como por así decirlo, calibrar mi esclerómetro. Entonces luego puedo hacer una nube de puntos en distintos elementos estructurales corroborando o calibrando el esclerómetro con la resistencia de las probetas que he obtenido. Entonces esto fue lo que se hizo en este edificio. Se obtuvieron muestras que sirvieron de base, de puntos base, para efectuar una esclerometría. Hubieron acá elementos que preventivamente fueron apuntalados, no porque el edificio estuviese en peligro, sino de manera preventiva, porque, digamos, hasta no tener, esto es casi inmediato al incendio, hasta no tener resultados, experimentales que corroboraran, que eso tomó un tiempo, se efectuó este apuntalamiento de modo preventivo. Ahí se ve la línea de columnas en el punto central de los pórticos. Como ustedes ven, fue importante, o sea, como toda oficina destinada a la administración, había una carga de fuego muy importante, mucho papel en aquel momento, y eso es, papel es igual a kilos de madera,
desde el punto de vista del incendio. Entonces, hubo un fuego realmente largo e intenso. Uno de los problemas que se presenta cuando, para la estructura de hormigón o de acero especialmente, es que se produce el fuego, se producen altas temperaturas, y luego llegan los bomberos arrojando agua. Entonces hay un enfriamiento brusco que puede producir de alguna manera un cambio en las propiedades del acero por enfriamiento brusco. Entonces, aquí en algunos puntos, parte de los pórticos, se ve, ustedes pueden apreciar en algunos lugares el color del hormigón, que no es por tiznado, sino por las elevadas temperaturas, como cambia su color. Este edificio tenía estructura de hormigón armado y cielos rasos suspendidos, y todos los tabicamientos en un edificio de planta libre, todos los tabicamientos interiores en duro. Para ver un poco y tener idea de la magnitud de lo que fue el incendio, eso que ven ahí ustedes son los vidrios. Y se alcanzó tanta temperatura durante tanto tiempo que el vidrio fluyó, se volvió un líquido y se fundió. Aquí vemos que este edificio tenía detectores de incendio y tenía una red de agua que obviamente, como no se la mantenía, no tuvo un funcionamiento, se podía haber solucionado el problema. Si esta red hubiera estado operativa, se hubieran, estos rociadores hubieran apagado y se hubiera solucionado el problema. No hubiera alcanzado esta magnitud. Aquí ven también consecuencia de las temperaturas. En parte de la estructura principal se ve el desprendimiento de los revoques de la estructura, una columna y una viga del pórtico principal. Se ve como en los bordes de la carpintería, los revoques se habían desprendido por acción de la temperatura. Estos son algunos paneles de ladrillo, que se los ve cómo se ha prendido el revoque y cómo se han agrietado por acción de la temperatura. Inclusive, ustedes si miran el marco de la puerta que está fuera del plomo por efecto de la dilatación. Estas son, es un extremo del edificio, ahí se ve la caja de ascensores y la caja de escaleras de ascensores, obviamente imposible. Evacuar por este sector el edificio. Y bueno, también se ven los elementos del Durlock, cómo se fundió, se vuelve una ceniza prácticamente. Acá hay algunas vías principales que están apuntalada de forma preventiva. Esto es en la zona donde se produce un fuego más intenso. Esto es en los pisos superiores, donde el incendio no generó problemas en el exterior y en el interior por la circulación de humo y vapores tóxicos, pero no, por suerte, se pudo contener el incendio y que no alcanzara los pisos superiores. Aquí hay una columna que se puede ver, ha sido picada para descubrir, se ve la estructura de acero con separaciones de estribos que no son las actuales. Ustedes ven que el acero no es el acero que estamos acostumbrados a ver, que es el acero conformado, sino que es acero liso, que tiene una tensión de fluencia de 2200, es el acero que le llamamos de dureza natural, el ADN 220. Y las cuantías son más bajas que lo que estamos acostumbrados a ver en la actualidad, especialmente armaduras transversales, de estribo, muy poca armadura aquí. Y en otro sector, ahí se ve zonas donde ha saltado el recubrimiento, no sé si en forma inmediata o posterior, y al haber mojado con agua. Y ahí, si ustedes miran en la columna, en el borde interno, en el costado izquierdo, cómo se ve la armadura prácticamente limpia por haber saltado el recubrimiento. Se ve en otras zonas donde han saltado los recubrimientos y las armaduras están expuestas. Esto que vemos acá son defectos, pero defectos no producidos por el incendio, sino propios de la estructura del hormigón en el momento del colado. Esos son defectos originales de la estructura que nunca fueron tapados ni sellados. O sea que no vayan a pensar que
que se construía mejor en otras épocas. Aquí ven también otro problema que ustedes observan acá, en esta foto la tomada especialmente, ven que la armadura no sigue en alineamiento vertical, es un problema del incendio, es un problema de replanteo de las barras, o sea, el recubrimiento es variable a nivel del punto medio hacia abajo, de la llave de la luz que se ve ahí, a lo mejor está en 2 o 3 centímetros de recubrimiento, hacia arriba se va a 5 y hacia abajo tiene 2. Eso también es un problema de replanteo, de pandeo de la armadura, también es un problema constructivo que es previo al incendio. Este problema sí es ya producto del incendio. Ustedes primero ven el hormigón, lo comentaba ustedes, que para ciertas temperaturas el hormigón cambia, cambia de color cuando se ha expuesto a temperaturas elevadas. Y lo segundo también es que el acero, cuando llega 800 grados, su modo de elasticidad disminuye a la mitad. Y bueno, aquí estamos viendo que entre 2 estribos, el acero, como consecuencia de las propias cargas del edificio y como consecuencia del incendio, la barra ha sufrido un pandeo entre estribos. Aquí ustedes ven la importancia del estribo densificado, cómo el estribo funciona como un elemento que restringe el pandeo lateral de las barras de acero. De allí la importancia de cumplir las reglamentaciones en las densificaciones de estribo y en ramas intermedias de estribo. Esta columna que es de 40 por 40, en la actualidad llevaría seguramente barras intermedias y estribo de 3 ramas por lo menos. Ahí se ve lo que mencionaba recién, el recubrimiento que ha saltado y la barra pandeada. Aquí lo ven en otro caso más importante, el pandeo es el producto del incendio. O sea, hubo un ablandamiento del acero que en carga se tradujo en un pandeo entre la posición de 2 estribos. Bueno, aquí estamos viendo ya a la gente en este material de suelo trabajando en las muestras de hormigón. Eso se hace con estas máquinas especiales que tienen ahí en la parte, ustedes ven al operario, está trabajando y en la parte superior se ve el elemento rotativo, la mecha copa, que es capaz de obtener una probeta de hormigón cilíndrica, o sea, imperfecta, que luego se cabecea y se puede ensayar y corroborar o controlar contra los resultados experimentales y de allí medir la calidad del hormigón. Ahí se ve la identificación, estamos de la columna, en la columna 2, de alguna manera se ha establecido una secuencia. La columna 2 del piso 4, entonces se ha identificado como columna 402. Ahí vemos en la columna, aunque está un poco en sombra, vemos que en la esquina ha saltado el recubrimiento, los vidrios están fundidos y bueno, ahí se está haciendo ensayo, están los equipos para hacer medición de modo de elasticidad por ultrasonido. Aquí tenemos, en un momento se ha detenido el proceso de extracción de la probeta en esa columna, con la máquina fija, se ha parado la obtención del testigo. Aquí es importante la posibilidad de contar con detectores de armadura, de tal manera que uno pueda efectuar las perforaciones de forma tal de obtener la probeta donde no exista barra de acero longitudinal para no debilitar más la columna. Una vez que se obtiene la muestra, esto se rellena con algún grouting, algún relleno grouting, un relleno especial que tenga igual o más resistencia que el hormigón original, de forma tal de restituir la sección de hormigón. Pero también es importante que la extracción de probetas no coincida con barra de acero para no dañar la estructura. Si en algún caso eso no fuera posible, estas mechas que están diamantadas tienen suficiente capacidad para cortar la barra de acero. Si no se pudiera obtener esta cara en la cara más armada de la columna, se puede obtener en la cara perpendicular. Lo que pasa es que la importancia de obtenerlo en este punto es que permite, una columna de las que estuvo expuesta el incendio, y bueno, ahí podríamos saber efectivamente qué está pasando con la calidad del hormigón. Otro ángulo de la gente trabajando,
ahí se ve la probeta que está cortando, están hechas, funcionan con agua que ayuda a bajar la temperatura, especialmente en el metal, para poder trabajar perfectamente. Ahí se ve ya la probeta que ha sido cortada entre barras longitudinales y estribo, y ya una vez que ha sido extraída, se ve que incluso le miran a través del orificio, corta perfectamente hasta las piedras del hormigón. Ahí sale la probeta de la columna 402 con un cierto bisel. Luego esto, previo a ser ensayada, tiene que ser preseada. Quiere decir que vamos a dejar las dos bases de la probeta perfectamente paralelas para que al ensayar no exista ningún momento por excentricidad de la carga de compresión que nos indujera alguna falla a tensiones menores que las que realmente posee el hormigón. Como ven ahí ustedes, si miran la probeta, la mecha que está diamantada tiene una capacidad de corte, es el elemento más duro que existe, el diamante, entonces permite cortar hasta los agregados del hormigón sin ningún problema. Y si encontraron la barra de acero, la cortaría igual. Ahí tenemos otra probeta obtenida de otra columna que hemos llamado 604, de un piso superior, que puede servir como referente para la hora de indagar las tensiones. Aquí hay una muestra obtenida de la probeta 501, en el piso 500, nivel 5, que son sirven para corroborar. Allá arriba, si ustedes miran en algún elemento de hormigón, en vigas, se ven los orificios de las probetas, o sea, se han obtenido probetas de columnas y de vigas. Aquí están cortando también una probeta de una losa, para saber, porque obviamente los elementos también que fueron muy expuestos fueron las losas, porque tiene una gran superficie y han estado bajo el incendio. Entonces, ahí se están obteniendo probetas de las losas. Esto que ven acá no ha sido consecuencia del incendio, sino que eran defectos previos que nunca se taparon adecuadamente. Aquí tenemos el caso de la losa sobre nivel 4, donde se ha eliminado el hormigón que es la liviana y está el hormigón propio de la losa, no son más cierto hormigón armado, donde se ha cortado se ve la cara inferior y la cara superior. Y aquí, esos son los ensayos destructivos, luego siguen los ensayos no destructivos, y en este caso se efectúan con esclerómetro. Si esa misma columna donde yo tuve la probeta, puedo obtener valores de referencia, o sea, como conozco exactamente el ensayo que me da la resistencia a la compresión de la probeta que obtuve, esa resistencia por un factor de forma, la calibro con la resistencia de una probeta normal de 15 por 30, 15 de diámetro y 30 de altura, y luego uso esto para calibrar mi esclerómetro. Entonces, todos los valores de esclerómetro que me den el mismo valor que acá, que estoy al lado del lugar donde obtuve la probeta, van a tener la misma resistencia por analogía. Entonces, eso me permite el esclerómetro, como un ensayo no destructivo, muy fácil de hacer. Yo puedo obtener múltiples ensayos en distintos puntos de la estructura e ir, digamos, asimilando los valores obtenidos a los valores hechos sobre de ensayos destructivos. Aquí vemos que están trabajando en la obtención de esa muestra. Acá se ve el esclerómetro con su escala de medición. Y aquí vemos que se están efectuando otros trabajos de esclerometría en vigas del edificio, en la zona de incendio. Aquí están los equipos para efectuar ensayos de ultrasonido, para determinar en forma no destructiva el modo de elasticidad. Esta es la misma columna 402 y de ese punto se ha obtenido una probeta. El ensayo carga de formación de la probeta hasta la rotura, voy a obtener un modo de elasticidad y luego lo voy a corroborar con este que obtenga por ultrasonido. Entonces, esa probeta, el ensayo de esa probeta me permite, por un lado, calibrar el esclerómetro, como ya les dije antes,
Y por otro lado, también calibrar el equipo de determinación de modo elasticidad por ultrasonido. Entonces, luego puedo hacer múltiples ensayos de medición de modo elasticidad calibrado a partir del ensayo de la probeta de hormigón. Y se los ve trabajando en distintos puntos del edificio y, bueno, notando los valores correspondientes. Aquí se ven lugares donde se han efectuado extracción de probetas cortadas. Y los equipos de la universidad mismo trabajando. Si estos valores, estos ensayos, no hubiera sido la misma universidad que tiene su propio laboratorio de estructuras y su propia gente, y fuese un edificio cualquiera sometido a un incendio, en este caso el propietario debería contratar a la universidad, al INPRE o a algún estudio consultor que contara con equipos para atención de muestras y laboratorios para efectuar sus propios ensayos para determinar las propiedades del hormigón. En el caso del acero es un poco más fácil porque se puede, digamos, cortar algunas barras de acero, fundamentalmente los estribos, que no son tan importantes, y hacer ensayos de carga de formación hasta rotura de las barras de acero y, bueno, corroborar cómo se ajustan estos ensayos a los valores que teóricamente deberíamos obtener. Se pueden obtener muestras de acero de distintos lugares del edificio, en la zona próxima al incendio y alejada, y, bueno, de esta manera corroborar la calidad o qué ha pasado con el acero como del hormigón. En el caso de ¿para qué me sirve esto? Me sirve para yo poder confeccionar, que es lo que finalmente se hizo acá, un modelo de la estructura. Yo puedo hacer un modelo matemático con algún software, con el SAP, con el DTAPS, con el RAM, con robot de la estructura, un modelo de tridimensional. Y, bueno, y calibrarlo a partir de las propiedades reales de los materiales. O sea, si cambió algo la propiedad del acero, cambió algo la propiedad del hormigón en algunas zonas del edificio, yo puedo variar las propiedades. O sea, ya si hubiera tenido alguna afectación de las propiedades, podría no tener el mismo modo de elasticidad en todos los elementos, sino que esto variara. O sea, a partir de eso, sometido a las solicitaciones que prescriben los reglamentos, yo podría determinar si la estructura residual como consecuencia del incendio funciona bien o si ha tenido algún inconveniente que hacen que sea necesario efectuar una reparación. Aquí, como este edificio se había construido en los años 50, a principios de la década de 50, y obviamente el código de edificación que existía en ese momento tenía incluidas acciones sísmicas, pero del orden del 7,5% de la carga gravitatoria, se aprovechó, la universidad compró el edificio y bueno, hecho eso, le efectuó un reforzamiento que permitió que cumpliera con los reglamentos vigentes, o sea, con el reglamento impreciso del momento de efectuarse la reparación. Pues el reglamento ha cambiado un par de veces a posteriori. Pero, digamos, la adecuación significativa se efectuó en ese momento, aprovechando que el edificio estaba todo, había sido, digamos, había que hacer un arreglo importante, y se lo adecuó, de que la universidad se iba a quedar, se lo adecuó al cumplimiento de las normas actuales. Así que, bueno, estos serían dos ejemplos que ilustran un montón de aspectos del trabajo de reparación de estructura, en el caso de incendio, en el caso de sismo, en el caso de algunos problemas tecnológicos, que, bueno, los van a ilustrar a ustedes sobre distintas cosas de las que hemos estado viendo. En la clase de mañana yo les voy a distribuir, les voy a pasar en un escrito los requerimientos para los trabajos prácticos que ustedes van a realizar. Les voy a definir ahí 10 grupos, les voy a dar los trabajos prácticos que cada grupo va a realizar y vamos a ver mañana algún ejemplo en las presentaciones que les he enviado hoy. Hay una de ellas que tiene alguna secuencia de cálculo
de una reparación con chapas de acero y fibra y resina sintética, o con chapas de acero y perno de anclaje químico. Eso mañana le damos una mirada, vamos a aplicar la parte práctica y con eso este tema estaría terminado. La semana próxima, el lunes, van a arrancar la parte de estructura del hormigón armado con el ingeniero Daniel Yáñez, que ya lo van a haber tenido en hormigón 1. Así que bueno, con eso estaríamos terminando por hoy. Espero que tengan, como dijo alguien, a ver, voy a mirar las preguntas que me han hecho acá, antes de... Me pregunta José Atencio, si nos toca realizar tarea de ejecución con hierro que tiene un poco de óxido. Que... ¿qué decisión deberíamos tomar? Bien, puede ser que en alguna obra de las que ustedes les toque realizar, exista hierro que tenga un poco de óxido. Un óxido superficial, una ligera capa de óxido, no es malo, al contrario, hasta favorece la adherencia. Ahora, si el proceso de oxidación ha avanzado y hay alguna capa o lámina que ya la sección se va a reducir, primero deberíamos ver cuán, en la medida de lo posible, evitar usarlo, porque ya no estaríamos teniendo las secciones que están definidas. O sea, si ha habido una reducción de secciones, ya no estaríamos contando con la barra del diámetro que nosotros esperamos, así que habría que tratar de no usarlo. Y si no, digamos, tomarlos, ser conservador, o sea, tomar un diámetro inferior al que la barra originalmente tenía, por ejemplo, supongamos que fuese una barra del 12, que ha tenido alguna oxidación y nosotros medimos que en algunos puntos tiene diámetro de 11 milímetros, 10 milímetros, podríamos suponerla, para no perderla, que fuese una barra del 10 o del 8. Esa sería una alternativa. De todas maneras, cuando el proceso de oxidación, como les digo, es muy liviano, muy pequeño, que hay una sola capita, que como un polvito exterior, no es malo, mejor la adherencia. Pero cuando ya hay un proceso más importante, ya ha penetrado un poco en la masa del hierro, sí, para poder ser usado el hierro hay que limpiarlo perfectamente, vía cepillado, o bien limpieza con ácido, neutralización con agua de cal y lavado con agua potable, para poder ser recién utilizado. Y bueno, además de eso, habría que estudiarlo, cómo está ese hierro, cuál es su sección real, y ser conservador si uno pretende utilizarlo. Después acá Hugo Navarro me pregunta, ¿cómo se hace la calibración de los cronómetros en función de los ensayos destructivos? Bien, normalmente, ¿qué hacemos? Yo, el ensayo destructivo me da un valor de resistencia del hormigón. El esclerómetro me da en una escala, cada esclerómetro tiene una curva de calibración. Entonces, yo hago el ensayo esclerométrico, miro la curva y me da una tensión. Veo y comparo qué valor, cómo está ese valor respecto del ensayo. Yo debería, digamos, el esclerómetro me debería dar la misma tensión que el ensayo. Esto de hecho en forma aproximada, porque ustedes saben que el hormigón en su masa es heterogéneo. Entonces yo puse el esclerómetro encima de una piedra y hice un ensayo, me da distinto de si lo apoyo en otro lugar donde hay más masa, donde hay más pasta de cemento. Entonces normalmente ¿qué se hace? Se toma un conjunto de puntos con el esclerómetro, no sé, 10, 15 valores, se obtiene un valor medio y ese valor se... es el que se ajusta con el ensayo, con el valor obtenido de la probeta del ensayo destructivo. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Ah, si el hierro, la pregunta acá de otro alumno, si el hierro oxidado está en el hormigón armado. Como en el caso de la losa que mostré. Bueno, en el caso de esas losas que ustedes vieron, ya está tan deteriorado el acero que debemos despreciarlo. A mí me tocó en algún momento trabajar en la Gruta de Fátima. Ustedes conocen, todos los estudiantes alguna vez han ido a la Gruta de Fátima, que tiene una estructura en arco que originalmente estaba hecha de esas mismas losas de ladrillos armados. Y en algún momento, por ese mismo proceso de que se oxidó la armadura, se desprendió y se derrumbó el primer arco, digamos, la primer dovela del arco.
Entonces ahí lo que se hizo, o sea, obviamente, como ya había un proceso de oxidación importante, lo que se hizo, se despreció la armadura de esos ladrillos cerámicos, se hizo una nueva losa de hormigón encima. De esa losa se dejaron pernos pasantes a través de la losa vieja, se eliminó todo lo que estaba suelto, y luego en la cara inferior se hizo otra, una capa con hierro redondo y algunos caños para sujetar cualquier elemento que estuviera suelto, y luego se revocó por la cara interior. O sea, quedó esto, digamos, si fuese una losa plana, que es lo que estoy diciendo que más o menos haríamos. Apuntalamos la losa que quedó dañada, que los hierros están oxidados. En la losa, en la parte superior, desprendemos, levantamos toda la cubierta y dejamos la losa en contacto. Allí se podría hacer un puente de adherencia, calcular la losa nuevamente y poner la armadura correspondiente con una cierta altura que saliera a función de condiciones de esbeltez. Y de esa armadura dejar atravesar con algún taladro, mediante pernos, algunas barras hacia la cara inferior de la losa. Luego hormigón la cara superior. Una vez que esa losa, la cara superior, está fraguada y endurecida, puedo ya desapuntalar. Y bueno, abajo, ¿qué podría hacer? Podría eliminar todos los elementos que estuvieran sueltos y luego construir un cielo raso con alguna malla metálica que sujete cualquier elemento que posteriormente pudiera desprenderse y no lo haya desprendido yo anteriormente. Y luego hacer un revoque con algún metal desplegado y mortero de cemento para luego terminarlo alisado con yeso o alguna placa de duro o algo que entonces que haga de pared interior tratada, o sea, para que estéticamente quede bien el interior del local. Pero el elemento resistente lo he reemplazado en la parte superior con una nueva losa de hormigón armado. Normalmente este problema en las losas se da a nivel de la cubierta. Entonces, si hubiera algún... en los entrepisos no se da, así que no sería problema poder hacer una nueva losa en la cara exterior. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no hay más preguntas, si no hay más preguntas, por hoy terminamos la clase. Mañana a las 15 horas continuamos ya con la última parte de este tema. Espero que tengan un feliz día de la primavera, en otras épocas más normales. Esta semana los alumnos se lo tomaban para viajar algún congreso de estudiantes o algún otro lado. Este año, por situaciones particulares, primero no nos podemos conocer personalmente, y segundo, nos toca festejando aquí, tomando clase, porque venimos como medio atrasados. Espero conocerlo en persona. Y bueno, que tengan buenas tardes, mañana nos estamos viendo nuevamente. Thank you.